Realmente es de gran importancia porque el Automóvil Club del Uruguay, al ser miembro de, y representante de la Federación Internacional del Automóvil en nuestro país, tenemos el compromiso ético y moral de apoyar las políticas que tiene la FIA en cuanto al cambio, por los problemas que el cambio climático viene aconteciendo en todo el mundo. En este caso, la Federación Internacional del Automóvil promueve a través del automovilismo el uso de las energías renovables, y la prueba está que desde hace unos años está la Fórmula E, que es completamente eléctrica. En la Fórmula 1, desde 2014, es en forma híbrida, con un porcentaje importante en lo que tiene que ver con la energía de propulsión de energías limpias. Y con esto que está pasando este fin de semana, que va a pasar este fin de semana en el Uruguay, más concretamente en Punta del Este, en el departamento de Maldonado, que es una categoría de rally tipo rally cross absolutamente eléctrica y que está en línea con esa política que lleva adelante la Federación Internacional del Automóvil como contribución a un medio ambiente más sostenible. Desde hace años ya que venimos capacitando a nuestra gente, porque es disruptivo, ¿no? Es disruptivo en todos los aspectos el tema de la movilidad eléctrica, en lo que tiene que ver con la venta de combustible, en lo que tiene que ver con el mantenimiento de los vehículos, con la venta de repuestos. Partamos de la base que un automóvil eléctrico tiene 7 veces menos partes que un automóvil convencional. Estamos hablando de 2.500 partes contra 16, 17.000. Eso ya de por sí marca las claras los cambios que se van a suceder en todas aquellas organizaciones, como la nuestra, que tiene que ver con el soporte y mantenimiento de los automóviles. O sea que estamos capacitando a nuestra gente, preparándonos para eso que viene.